Bueno, buenos días. Estamos aquí con Basilio Pérez García, que es un señor de 66 años, que acudió el año pasado, a finales de noviembre del 19, diciendo que quería dejar de fumar, pero que le gustaba seguir fumando, ¿eh? Tenía entonces 65 años y manifestaba que el tabaco le gustaba, pero tenía que dejarlo, sobre todo por la edad. Hoy vuelve a aparecer un año y pico después y a ver qué nos cuenta. ¿Cómo estás, Basilio? Estupendo. Ya ni toso ni nada de nada. Además, no me canso. ¿Y qué es lo que has hecho? Pues dejar de fumar. ¿Cómo? ¿Y cómo lo has hecho? Bueno, a base de mucho y mucho y mucho de coco. De decir, no fumo y se acabó. Las pastillitas ayudaron, claro. Pero ¿Qué tiene que pastilla? ser el coco el que funcione. ¿Qué pastillas se tomó? Pues unas que me recetó usted para lo que es dejar de fumar. ¿Y cuánto tiempo se lo tomó? Estuve pues unos 15 o 20 días. 15 o 20 días. Y a partir de ahí la dejé. Y bueno, como yo digo, mordía por un cigarro, pero nanay de la China, que no, y que no, y que no, y que no, y hasta la fecha, que llevo ya más de año y medio. ¿Y cómo se encuentra ahora? Perfecto. ¿Usted qué le diría a una persona Que se quite todo el que mundo, que se quite fuma? del tabaco. Esto es una porquería. Eso lo que hace es porquería, porque mal aliento, por la mañana te encuentras fatal, que si tose, que si fatal, si viene un resfriadillo, te se complica, que si te se complica, pero bastante. Yo desde entonces, nada, ni resfriados, ni nada. ¿Cuántas consultas ha venido usted a hacer? Pues ninguna. Desde que me fui aquí, así, vine una vez, sí, para lo que es una reunión y a partir de ahí ya no he vuelto más. ¿Y usted qué le recomendaría a una persona que haya intentado? Porque usted no lo había intentado nunca, ¿no? Nunca. Y se lo dije así, muy claro, se lo dije, oiga, yo el tabaco no, es que me llama, que no puedo dejarlo. Pero vamos a intentarlo y sencillamente vamos a ver cómo va la cosa. Pero es muy sencillo, todo es de coco. Si no le dices tú al coco que te fuerza, por mucho que lo intente, no vas a poder. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿está dispuesto a venir otro día cuando pase Pues un tiempo claro, a contarnos cómo está? cuando usted quiera. ¿Qué le diría a un joven que está empezando a Que fumar? no fume, ¿Por qué? porque eso es malísimo. ¿Pero usted ha descubierto que era malo a los No, no, 50 pero años? después de 50 años fumando. Y no, o sea, yo ya lo sabía que era malo. No es que lo he descubierto, no, yo lo sabía. Lo que pasa es que me tiraba. Y otra cosa importante que usted decía es que sus alumnos se habían resentido, ¿no? No, pero el caso es que yo me encontraba, ¿sabes? Te digo, no me encontraba muy mal. No me encontraba muy mal, no, no, no. Lo aguantaba muy bien. ¿Y Lo su único es boca? por la mañana el toser y esto y lo otro, pero en realidad no me encontraba muy mal. ¿Y su boca? Con menos dientes que una pava. Pero bueno, a ver si lo solucionamos y cuando ya termine de pagar todo lo que tengo, me meteré en los dientes. Sí. ¿Sabe que así hay mucha gente que ha perdido la dentadura por medio del tabaco? Claro. Y yo también. ¿Y usted también? Claro, si yo me quedo, me parece dos dientes, parezco ya una grapadora. ¿Y la boca usted cree que tiene algo que ver con la salud? Pues normal. ¿Eh? Eso es el tabaco, seguramente que todo eso es el tabaco. ¿Por qué cree usted que eso es el tabaco? Porque, vamos a ver. ¿Por dónde entra el tabaco? Por la boca. Por la Pues, boca. es que eso es ¿Y qué lógico. dicen la gente que no se tragan el humo? Que no se tragan el humo, sí se lo tragan. Sí, se lo tragan, ¿verdad? Sí. Yo no, si yo fumo y no me trago el humo. Sí se traga el humo. Pues está en el ambiente. Pues muy Si bien. usted está en una habitación y uno fuma, todos fuman. Pues muy bien, Basilio. Muchas gracias por contarnos lo que nos has Pues. contado y sobre todo felicitarle. Darle la enhorabuena y animarle a que siga sin fumar y No, lo no, ponga es como que animo a meta. todo el mundo a dejar de fumar, de verdad se lo digo.
Muchas gracias. A mí me ha sentado fabuloso.